Es una bendición que Dios nos regala tener este lugar para Calafate. Le damos gracias a Dios por esto y le damos gracias a las personas que lo hicieron posible. Cristina, Javi, Piero que lo diseñó, todos los trabajadores que estaban dale que dale todos los días para llegar a tiempo, haciendo este lugar tan lindo. Todo esto es una bendición para nosotros. Seamos agradecidos, sepamos reconocer a quienes hacen presente las cosas lindas y nos ayudan a mejorar la vida nuestra y de nuestro pueblo. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga este lugar. Que Dios bendiga a nuestro pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buena fiesta para todos. Buenas tardes a todos y a todas. Cristina, corazón, acá tenés los pies para la liberación. Para mí estar aquí es un sueño muy largo, muy, muy largamente acariciado. Yo quiero contarles a los que son muy jovencitos o a los que no conocían Calafate o lo conocieron ya de 20.000 habitantes, quiero contarles que la historia de este lugar es la historia símbolo del crecimiento de Calafate también. El pueblo del Calafate en 1991, la villa, como le dicen, cuando Néstor Kirchner llegó a la gobernación, se terminaba exactamente en este lugar. Este lugar era el antiguo vivero del Consejo Agrario Provincial, enfrente no había nada, el último boliche era Don Diego, parques nacionales, las casitas esas que ahora son todos locales, antes eran casas provinciales, y acá terminaba el pueblo. Fíjense, los festivales del aniversario del lago empezaron recién en el 2003. En esa vieja manzana despoblada de la gendarmería solían venir carromatos a vender fruta, a vender cosas. Era un lugar de nadie. Y yo pensé que no podía seguir siendo un lugar de nadie, que tenía que ser un lugar de todos. Y además, que fuera un lugar de todo, fuera un lugar de la alegría, del esparcimiento, de la cultura, y vinculado a esto que me encanta, que ustedes saben que me fascina, que es el bosque, las plantas, el verde, el agua. Una de las cosas que también me llevó a que esto fuera de todos, que fuera un espacio para todos, tenía miedo que cuando no estuviera esa manzana que había adquirido un valor económico muy importante, fuera reservada para el uso privado. Entonces dije, no, esa manzana no puede ser para el uso privado. Esa manzana en el corazón del pueblo tiene que ser para el uso público, para disfrutar, para tener alegría, para que no nos roben la alegría. Porque como dice la placa esa de inauguración, ningún pueblo puede construir futuro sin alegría. Por eso siempre quieren ver tristes a los pueblos. Por eso siempre quieren ver tristes a los pueblos. Estamos arriba del escenario del Anfiteatro del Bosque junto al Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer. Me imagino que contento, ¿no? Una obra más que se inaugura para fomentar el turismo en nuestra localidad. Muy contento de estar
en el anfiteatro, en esta obra que es espectacular, que es sensacional. Todo el mantenimiento de toda lo que era la zona del Consejo Agrario, integrado a toda esta cuadra que era de gendarmería y que teníamos que aprovecharla bien, creo que de la mejor manera, porque se ha generado un espacio público para toda la comunidad muy bueno. Además turísticamente, ¿no? Porque fíjese, ahí vienen figuras de real jerarquía y ha viajado gente de todos lados para poder ver el espectáculo esta noche, así que muy feliz. Esto hace que el Calafate tenga una ocupación hotelera del 98% en este momento, lanzando al Calafate, ¿no?, cada vez más arriba. Sí, sí, la verdad que muy contento con la ocupación que tiene hoy Calafate por el cariño y el afecto que le tengo a un destino en el cual cuando tenía 20 años comencé a trabajar como guía. Desde aquella época a hoy, todos los cambios que he vivido. Y en general, muy contento también por la situación turística de este fin de semana largo de carnavales, con una altísima ocupación en todo el país. Esto le hace muy bien a muchos destinos. Nosotros trabajamos en los carnavales federales de la Alegría con 200 localidades que tienen historia en materia de carnavales, corsos y toda la actividad que generan, desde la Quebrada de Mahuaca hasta Esquel. Y realmente toda la información que tenemos es que se viene desarrollando con mucha alegría, con muchas ganas en todo el país. Queda mañana la inauguración del hospital acompañando a la Presidenta de la Nación. La verdad que bueno, es un momento histórico para nuestra localidad. Sí, la verdad muy contento de estar nuevamente y como lo hago todos los años en la Fiesta del Lago, que es una de las fiestas que no me pierdo por nada del mundo. Un orgullo, ¿no? Porque estamos parados en un lugar emblemático, porque era un lugar que se había convertido en un lugar muy importante y muy apetecible del pueblo, porque era una manzana grande, en pleno centro, con un bosque al costado. Y bueno, creo que la capacidad de gobierno y la decisión de gobierno de que esto se convierta en un espacio público con inversiones que hizo el Estado y que le dan este valor, creo que eso es lo que hay que resaltar. Esta decisión política va a permitir que la gente tenga ya como definitiva la Fiesta del Lago, la tenga agendada, que la Fiesta del Lago ya ocupa un lugar muy importante en la agenda nacional. Mucho orgullo porque nosotros también, que somos parte del gobierno y hemos podido estos años hacer previsores y hacer las inversiones que correspondan, toda esta cantidad de gente que viene, porque estamos hablando de números que superan todos los números previstos, esos números de visitantes también tenemos la capacidad de atenderlo en el Parque Nacional con una cantidad y una calidad de servicios de muy buen nivel: pasarelas, embarcaciones, caminatas, asistencia a los guardaparques. Por eso creo que esto es toda una sumatoria de cosas, de decisiones políticas que ese año se vienen tomando con muy buen camino. Así que orgulloso poder estar acá acompañando a la Presidenta, acompañando al gobierno local, disfrutando esto, porque bueno, después nos sacamos el equipo y pasamos a ser espectadores de los músicos que vienen, hoy calle 13. Así que bueno, muy contento. A nivel turístico, el país está atravesando un momento más que importante y esto se refleja en todo el país. Sí, bueno, yo ahora participé de la FITUR, de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, y ahí me di cuenta que es importante que estemos, porque el 50% de las imágenes que Argentina vende como imagen para consumir, para utilizar, como para disfrutar, son parques nacionales. Glaciares, cataratas, Tarampaya, Bariloche, Los Alerces, ballenas, tenemos áreas protegidas, tenemos 42 áreas protegidas. En el año 2014 pudimos incorporar al sistema tres áreas más, la séptima de la provincia de Santa Cruz, ¿no?, Parque Patagonia. Terminamos el año 2014 con más de 4 millones de visitantes. En lo que va de este año estamos batiendo récord. En Iguazú, en enero, se superó el número de visitantes que tenía Iguazú en julio, en las vacaciones de invierno, que siempre fue la fecha emblemática de mayor cantidad de visitas. Bariloche, Lanín, ya la gente como que no le tiene miedo al calor, así que la temporada baja de verano del norte, del NEA y del NOA, dejaron de ser temporadas bajas y pasaron a ser temporadas altas. Tuvimos mucha visita en Tucumán, en Salta, que tenemos áreas protegidas. Vuelvo a repetir, Iguazú, en el Chaco. Así que, bueno, preparándonos, tranquilos, porque sabemos que hemos hecho muchas inversiones y que estamos haciendo inversiones para que
La visita sea segura en las áreas protegidas para que haya asistencia y para que haya cantidad y calidad de servicios, ¿no? Vuelvo a repetir, el que recorre este parque se da cuenta que es un parque que está en muy buenas condiciones, con muy buena cantidad y calidad de servicios. Hace muy poquito pudimos renovar todos los servicios con concesiones nuevas, planteadas de otra manera, porque ya sabíamos lo que estábamos viviendo y lo que se nos venía. Entonces, tanto los deberes como los derechos se modificaron de las que eran las concesiones anteriores. Así que bueno, tranquilo, y bueno, tan tranquilo que vamos a venir a disfrutar de calle 13 hoy, ¿no? Eso es lo importante, de bueno, después de que finalice el momento del trabajo, venir a disfrutar esto que es para todos. Sí, sí, por supuesto. Así que bueno, gracias chicos, gracias por difundir, porque el Parque Nacional es una marca. Lo vuelvo a repetir, ahora cuando estuve en España me di cuenta que la gente, el europeo, consume mucho la marca Parques Nacionales, porque eso significa un paisaje, significa una institución que da un marco de control, de asistencia, de servicios básicos, de calidad de servicio. Por eso mantener la palabra Parques Nacionales en los destinos, sin olvidarnos dónde están, ¿no? Es importante porque creo que vende mucho más fácil todo, ¿no?